¿Es cierto que el tal Matías trabajó toda su vida para construirse su tumba? Pues dichoso el que lo logró. Que supo dónde iba a quedar después de muerto, tata. Yo creo que el hombre debe pensar primero en la vida. Dejar la muerte en las manos de Dios. Al fin y al cabo, él es el único que ordena y manda. Él es el único que sabe dónde va uno a quedar. Bueno, por lo menos creo que él sí logró lo que se propuso, ¿no? ¿Saben? Voy a contarles un secreto. Un secreto que yo prometí guardar. Ay, tienen ustedes que ser un hombre que le gustaba la feria y feria, jugando a los gallos, las barajas, un jugador empedernido. Estaba casado con una mujer que se llamaba Goya Cancino. Y en las noches trabajaba en el cabaret del pueblo con el nombre de Catinca. ¡Oye! ¡Oyita! ¡Oye! ¡Otra mi vieja! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? ¿Sacaste la lotería? Hombre, mucho mejor que eso. Mira, aquí tengo los papeles del panteón donde voy a construir la cripta más hermosa, donde voy a reposar eternamente. Ya logré comprar los lotes que me faltaban para construir mi tumba. Ay, Matías, estás bien loco. ¿Qué no te das cuenta que eres el hazmerreír del pueblo, de todos? Ma, hombre, pues que digan lo que quieran. Ese es mi orgullo y esa es mi ilusión. Y lo he logrado, Goya, mira. Lo he logrado. Pues te felicito. Ya nada más te falta saber cuándo la vas a estrenar, ya que es el gran amor de tu vida. No te enojes, hombre. Si el amor de mi vida eres tú y el amor de mi muerte, pues es mi tumba. ¿Por qué estás siempre en contra de mi tumba, Goyita? Pero, mi amor, entiéndalo. Matías, créeme, no te entiendo. Me das todo y no me das nada. Es tanta tu devoción por tus gallos, tu tumba, tu muerte, que te olvidas que existimos los demás. No, Goya, te equivocas. Todo lo que hago es porque existes tú. Todo este mundo eres tú. Mis gallos, mis juegos, mis... ¿Lo ves? Tus gallos. Tu tumba. Para ti yo soy un naipe, una baraja, un gallo, un objeto más. No, mi amor. Mira, déjame explicarte, mi amor. Mire. Déjame, voy a mi recámara. Ah, ya sé lo que tienes, estás celosa. ¿Celosa yo? ¿De qué? ¿De tus animales? No más faltaba que yo también estuviera loca. Goya. Ay. Bueno. Mi colorado. Y usted, mi giro, no se meche. ¿Cómo sigue de sus heridas, Les tengo una buena noticia a todos. Gracias a ustedes que con su coraje y su valentía, y algunos con su sangre y con sus vidas, hicieron realidad la tumba de Matías. Gracias a ustedes, a todititos ustedes, ya sé dónde voy a descansar eternamente.
La gente no lo entiende. Pero ustedes sí. Porque juegan con la muerte. Igual que yo. Ya me voy. ¿Hasta cuándo vas a dejar ese trabajo de noche que tanto te daña, eh? Otra vez. Recuerda que la condición para casarnos fue que yo seguiría trabajando. La tumba para ti es tu vida. El baile para mí es la mía. ¿Sabes una cosa, Hiro? Adoro a Goya. Y detesto a Katinka. ¡Katinka! ¡Katinka! Mira, miren nada más la hora que es y no ha llegado Katinka. No, no, señor, esto es lo de siempre, siempre. Nos pasamos cada problema, por favor. ¿Cómo está? Impaciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Que me encuere o qué, por favor? Ah, pues cuenta los chistes que ya te sabes, los de siempre. Me van a matar. A mí no me importa. Me van a matar. Vete, vete, anda, vete, vete. Buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Respetable y culto público. Su atención, por favor. Esta noche, su cabaret preferido, La Ficha Loca, tiene el honor de poder presentar su variedad. Y desde luego, mis mejores chistes que han recorrido y dado la vuelta al mundo. ¿Al mundo? ¡Pero al mundo del cabaret! Bueno, tú te lo sabes todos porque vienes todas las noches. Pero mientras tú estás aquí, tu mujer se divierte con Sancho Claus. ¡Ah! Que sean tres. Tú. Dos para mí. Va tu resto para que juegues. No voy. Yo pago por ver. Reyes con cinco. Ya me bailaron otra vez. ¿Y de qué te quejas si a ti te gusta el baile? Si no, que lo diga Goyita. ¡Claro! ¿Qué pasó? Goyita es nomás mi comadre. Ya lo dice el dicho, compadre que a la comadre no le llega. Vale, Toño, más respeto. Es la esposa de mi compadre, don Matías Cornelio. Al que nace pa' Cornelio, del cielo le cae el apellido. Aguas, aguas. Hablando del rey de Roma y el que se asoma. Ahí viene. ¿Qué hubo, muchachos? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo le ha ido, eh? Matías. ¿Qué pasó, compadre? Pues aquí guardándole lugar, pero iba yo de salidita. ¿Qué hubo? No le saque, no me tenga miedo, hombre. Nomás llega uno y luego usted se va. Cuando quiera nos echamos un ándele, pues. Nada más que ahorita tengo que ir a visitar a mi mamá. Ay, me la saludas. Y tan chula que está. Llévele también mis saludos, compadre. ¿Cómo no? De su parte, compadre. Tenga cuidado porque ya me pelaron estos tahúres, ¿eh? Siéntate, Matías. Gracias, man. Bueno, pues vayan sacando sus centavitos porque ahorita necesito mucha lana y no me voy a dejar ganar fácilmente. Yo no soy tan güey como mi compadre. Si a tu compadre nomás le falta la yunta. La yunta la traen los dos. ¿Qué pasó? No se me salga del guacal y me falta el respeto, ¿eh? Que no somos iguales. No. ¿Qué vas a tomar, Matías? Pues, oh, verás, tráeme. Dame una botellita de tequila. Órale. Dale, pues.
cómo Dios protege la inocencia, ¿no? Pues... ¿Y ese era el pichón? Era pichón, pero le resultó gavilán. ¿Cómo les quedó el ojito? Afortunado en el juego. No, en lo que quieras. Afortunado hasta con ustedes, que están cooperando para pagar mi tumba. Pero anímense, que ya me falta muy poca lana para pagarla, gracias a ustedes. Y vuelve a dar el pichón. ¿En qué piensas? En nada, no quiero pensar en nada. Tres otas. Pues como dicen los pecosos, I'm sorry, aquí hay tres haces. No, ya lo asesinaste, Matías. Son las 5 de la mañana, el broncón que me va a armar mi vieja. Ah, pues por eso hay que tenerlas siempre contentas. Miran, mi vieja, qué comprensiva es. Bueno, pero no corran, hombre, miren. Vamos a echar 2 manitas más y luego nos vamos a cumplir. Cada cual con su cada quien, ¿eh? Órale. ¿Otra vez pensando? ¿En quién? En tu marido. Que aunque sea lo que sea, es mi compadre. Y me remuerde la conciencia. Eso no debe preocuparte. Yo para él no significo nada. Sus grandes amores son sus barajas, sus gallos y su tumba. Ojalá que esa tumba que tanto quiere pronto se lo lleve. Para poder vivir nuestro amor sin escondernos de nadie. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. La última mano tal y como quedamos. Espero que mañana nos des la revancha. Sí, hombre, ¿cómo no? Esto se acabó. Bueno, muchas gracias. Por haber cooperado para los ladrillitos, para lo que ustedes ya saben. Dios les dé más y les aumente la voluntad. Bueno, pues ahí nos veremos. Y si quieren la revancha, pues lo dejamos para mañana o para el rato. Vieja. Oye. ¿Pero qué es esto? ¿Sabes qué hora es? Eso es lo que yo debo preguntarte. Me he pasado toda la noche pensando en que algo malo podía haberte sucedido. ¿Con la misma ropa de ayer y con abrigo? ¿De dónde crees que vengo? De la delegación, de la Cruz Roja, de buscarte por todas partes. Va muy bien. Bien, hombre, muy bien, hombre. Mire, don Matías, esta tumba es tan importante para usted que en toda mi vida, que yo recuerde, pues no había hecho nada con tanto cariño. No, hombre, te está quedando muy bonita, se novio. Si por eso te contraté, porque eres el mejor para estos menesteres. Gracias. Bueno, y miren, ya la siento aquí como si fuera mi propio hogar. Mire, maestro, me parece que no va a ser otra obra como esta. Hasta parece que una mano invisible lo está ayudando. Ándale, pues sí tiene razón, Aniceto. Esas manos a que te refieres, pues es el deseo inmenso de tener uno el lugar más bonito del mundo para descansar eternamente. Y ya lo siento aquí, como si fuera mi propio hogar, hombre. Bueno, no le aflojen y termínenla pronto. Que al final va a haber buena paga, ¿eh?
¡Qué chulada de tumba! ¡Qué chula, pero qué chula! Miren, ahí viene el novio de la calaca. ¿Ah, sí? Llegó su padre, mole güeyes. A ver, Salinas, échame un tequila. Hey. ¿Qué pasó, Matías? ¿Cómo va tu tumba? ¿Ya le pusiste alberca? ¿Alberca? ¿Y pa' qué? ¿Cómo pa' qué? Pa' que cuando se aburra, se salga a nadar de a muertito. Señores, señores, por favor. Es de elemental educación respetar las ideas de cada quien. Hay quien muere para vivir y hay quien vive para morir. Tal es el caso de Matías, aquí presente. Bien, muy bien. No, Toño, si tú tienes razón. Sí, soy el novio de la muerte, de la cual estoy profundamente enamorado. Porque al fin de cuentas, pues, es la única que nos espera con los brazos abiertos para darnos amor por toda una eternidad. Pienses tanto. Ya no te preocupes. Te tengo una buena noticia. Matías sale mañana a la feria de San Jacinto. ¿No te da gusto? Vamos a estar solos. Mi preocupación no es mi compadre Matías. Soy yo. Por el inmenso cariño que te tengo. Cuando enviudé, fuiste tú la que calmó mi pena. Primero deseaba tu cuerpo cuando te veía bailar para la gente. Qué inmensa alegría el día que fuiste mía. ¿Te acuerdas? Y ahora no solo deseo tu cuerpo, sino tu corazón también. Con cuidado, no los angolostés tanto. ¡Vieja! ¡Ya me voy! ¿Dónde está por ahí mi vieja? Acá estoy, en el comedor. Ya se va su muñeco, pero no se me ponga triste. En serio, vieja, ya me voy. Cuídese mucho, ¿eh? Últimamente pienso mucho en ti. Ay, te extraño tanto que quisiera que vinieras conmigo. ¿Qué me contestas? Te acompaño a la camioneta. ¿Ah, otra vez enojada? No. Ah, se enoja porque se va su viejo, ¿verdad? No. Ay, que la quería conchenta ella. ¿Qué son cosas primorosas de los viejos del viejón, eh? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te pasa algo? No, nada. Lo que necesitas es un descanso. Dejar de trabajar por algún tiempo. Insisto, esas trasnochadas te están afectando. Hágame caso, ¿eh? Ándele. Que tengas suerte, Matías. Gracias, Goyita. Y ojalá estos 5 días pasen pronto. Hasta pronto. Recuerdo de ti, de tu manera de ser. Me recuerdo de ti, del
calor de tu piel, descubrí el amor junto a ti. Y no sé feliz si no estás aquí. Peligroso sabor que me queda de ti cuando dices adiós, solamente estoy bien así. Cuando estás aquí, muy cerca de mí, mi recuerdo de ti es tan intenso que hará que te pueda sentir, aunque sé que no estás, porque vivo solo por ti, por estar así, siempre junto a ti. Filemón. ¿Qué pasó? Esta noche alargaste el número más de 10 minutos. El público lo pide, mi amor. Y al público hay que darle lo que quiera. Sí, pero yo también soy tu público. Y estoy celoso. Además, ya sabes que no me gusta compartirte con nadie. Tonto. Sabes que solo soy tuya. Creo que con esto me repongo. No veo una. ¿De qué te quejas? Pierdes aquí, pero ganas allá. ¿Tú quieres chiflar y comer pinole? Pues, aparte de que voy perdiendo, me están jorobando. No te enojes, nosotros no tenemos la culpa de que te estén queriendo. Pues me voy a retirar del juego, porque es puro perder y perder. Dame una. Yo quiero dos. No, pues cuando la suerte viene, aventarse sí conviene. Ok. Te acepto tus otras 60 hectáreas. Con perder el rancho me conformo. No voy. Bueno, pues entonces gano. Señores, lo siento. Ahí nos veremos en la feria de San Javier. Allá que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Compadre, 5 te ganó. Y yo con tercia de ases. Bueno, ni modo. También para echar petate hay que saber jugar. Ya no estés pensando en eso. Mejor aprovechemos la noche, que mañana estará aquí Matías. Qué mal hiciste en haberte casado con Matías. Qué bien hiciste en haberte casado conmigo. Soy un hombre afortunado. No tienes idea la cantidad de dinero que gané, hombre. ¿Pero qué sucede? ¿Que no te da gusto? Entonces, ¿te fue bien? Sí. Desde que me casé contigo, la fortuna me persigue. Más que tu esposa, soy tu talismán de la buena suerte. Sí, Goyita. Por eso debemos estar juntos siempre, hasta que la muerte nos separe.
la muerte. Entonces podrás gozar de tu más grande anhelo, tu mugrosa tumba. ¿Mugrosa? Es que no la has visto. Es el monumento más hermoso que existe en el panteón. Y le dice, ¿qué clase de noviazgo es este que se atreve usted a traer a mi hija a las 7 de la mañana a la casa? Y el pelón contesta, señor, es que yo entro a las 8 al trabajo. ¿Qué pasa, la gallera que está tan alborotada, hombre? Hola, compadre, ¿cómo le ha ido? ¿No me ha extrañado? ¿Cómo no? ¿Verdad, Filemón? No, pues está usted muy bien correspondido. Y me da gusto verlo por dos cosas. La primera, muy importante, es porque... es porque si no tiene que irse esta vez, vamos a terminar esa manita de póker que tenemos pendiente. Y la segunda, que durante esa manita, entre pecho y espalda, usted y yo, vamos a echarnos unas copitas, usted de coña, yo de tequila, ¿cómo la ve? Claro, no, nos echamos a sus órdenes, compadre. Bueno, pues nos estamos tardando ya, ¿verdad? Ándele, Salinas, tráigame una botella de tequila. Bueno, compadre. Pues vamos a empezar, hombre, ojalá tenga suerte. Ándele, pues. ¿Ya cómo le empezamos? Pues que sean 50 al centro para que se vaya a calentar. Me parece muy bien. 50 al centro de entrada. Usted corta, compadre. Bien, pocarito cerrado. Cerrado y abre valor, ¿eh? Una, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco y cinco. ¿Abre o abro? Pues abro con 20. Pues que sean sus 20 y 20 más. ¿Cuántas cartas quiere? 3. Pues hombre, mire, igual que yo, también 3, compadre. Vamos a darle 3 al compadre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, 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 ay. Usted habla, compadre. Que sigan los 20. ¿Qué le parece? Sus 20 y 50 más. Pago por ver. Bueno, ya pagó. Mire nomás. Tercia de 5, compadre. Oh, pues. Ya me ganó. Ah, qué compadre, se le digo que las viejas y las cartas se van con quien ellas quieren. Sí, pero es que esta partida no ha terminado todavía, querido compadre. Bueno, seguimos adelante, compadrito. Oro usted da. Míralos nomás. Dios los hace y ella los junta. ¿Cuál ella? ¿La baraja? ¿O la vieja? Diciendo, pues que sean 200, compadre. 100, 200. Aquí están 100, 200 y 100 más. Bueno, pues pago por ver. ¿Qué trae, compadre? Pues un full de 7. Usted gana. Ya ve, compadre, como la suerte y las mujeres dan de vueltas. Pero siempre regresan de donde salieron. Oye, mi amor, esta noche te dejaron sola. ¿No vinieron por ti? Ni modo, Neto. ¿Qué se le va a hacer? Oye, te invito una copa y hablamos de negocios. ¿Me vas a subir el sueldo? Ah,
Depende. Depende. A picarona. Paso. Esta carta vale 100,000. Mate el as. Par de doces. 200,000 pesos. 100. 200. Me vas a quemar la mesa. Todos me las has quemado. Déjame jugar en paz. Ahí se lo cobras a mi vieja. Par de reyes manda 200,000. Mate el par de reyes, compadre. Sigue ganando par de reyes. Tercia de doces. Manda 500,000. Con tercia de doces, tengo dos pares. No metas aquí las narices, lárgate. Tercia de doces. Full de reyes con haces. Maldita suerte. Mi resto y las escrituras de mi tumba contra esa carta y tu resto. ¿Qué dices? ¿Se va a jugar su tumba, compadre? Me voy a jugar mi tumba así como lo oye. Es lo más sagrado que tiene. Mejor uno de sus ranchos o ganado. Dejen para los ranchos y el ganado las escrituras de mi tumba y mi resto por esa carta. Y tu resto. ¿Qué dice? Quiero ver. Está muerto.
Tú, vete rápido por un doctor. ¡Rápido! Filemón. Filemón. Devuélvele las escrituras. Gané la abuela. Los muertos regresan, ¿eh? Matías era lo que más quería. Vamos a llevarlo a su casa. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias. Mi más sentido pésame. Dios lo tenga en su santa gloria, Goyita. Gracias. Era tan bueno. Goyita. Ay, Goyita, la acompaño en su dolor. ¿Cuánto lo va a extrañar? Tanto que quería su Goyita, o Katinka, como la llaman de noche. No sabe cuántas ganas tengo de ir a verla bailar. Pero ahora, con esta pena tan grande... Gracias. Son ustedes muy humanas. Ay, por favor, cállense. No digo cosas así, ya. Cállense. Uy, si no supiera yo, si es una descaradota. Aquí todo el pueblo sabe cómo le puso los cuernos a don Matías. Ay, Dios mío, qué horror. Comadre, comadre. Ay. Comadre, se me hizo tarde. Mire, comadre, vamos a asomarnos a la caja a ver cómo le acomodaron los cuernos a don Matías. Ay, no se burle, fregaditos. Él ya está descansando en paz. A lo mejor los muertos oyen. No sea usted supersticiosa, comadre. El que se va y se va para siempre. ¿Usted cree? ¡Claro! Pues vamos a verle los cuernos a ese güey. Vamos. ¡Ay, quedó rete feo! Pero se ve chistosito. ¿Sí? Katinka, Katinka de mi vida, pero qué mal momento. Te acompaño en tu dolor. Pero qué mal momento. Ay. Sí, don Neto, qué mal momento para agarrarme las pompis. Es que con el dolor no sé lo que hago. Pero sabe lo que agarra. Mire, comadre, ese que ve ahí con la viuda es el dueño del cabaret con todo y pupila. ¿Cómo estás? Lo siento mucho, Katinka. Son artistas, compañeras de Goyita, hombre. Artistas. Ahora cualquiera que se encuera y que mueve el bote le llaman artistas. Resignación, manita. Ay, cuando yo perdí a mi marido, no hubo forma de llenar ese hueco. Ay, mijita, es que ese hueco no lo llenas ni con todo el cascajo del metro. ¿Oíste eso? Katinka, mi muy querida y nunca bien ponderada Goyita, lamento el funesto desenlace de Matías. Pero la vida es así. Hay gentes que nacen muertas antes de morir. Y tu marido era uno de esos. Ahora descansa con la madre inmóvil. Inmóvil, o sea, la muerte. Lo siento mucho, mi joyita del alma. Katinka, mi más sentido pésame. Gracias. Rosita, Rosita, no me desaires. La gente lo va a notar. ¿A mí que se nos peló? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿El patrón Matías? ¿Ese es don Matías? Claro, pues sí. ¿Qué no lo ves?
Pero yo lo veo muy desmejorado. ¿Con piquete o sin piquete? Con piquete. ¿Con piquete o sin piquete? ¿Con piquete? Un piquete sin café. Bueno, vámonos. Chico, baby. Cuidadito, con cuidado, ¿eh? Sal. Ay. Ah, no sé qué te parece a ti. Sí, ella me lo contó. Gracias, gracias. ¿Te gusta el café? Gracias. Gracias. Está re buena la viuda del patrón. Sí. Y ese Matías nada más pensando en la muerte. Qué güey. Toma, toma tu cafecito. Yo también. Qué raros y extraños caminos tiene la vida. No cabe la menor duda. El hombre propone y Dios es el que dispone. Matías, que toda su vida luchó por tener una tumba en la que descansaría eternamente, ahora que iba a disfrutarla, en una emocionante pero dramática partida de póker, se la ganó Filemón. ¿Filemón le ganó todo, hasta la mujer? Bonita partida de póker le dieron al pobre de Matías, ¿eh? Hey, cuidado. Bueno, pero cuidado, todo el mundo se da cuenta. Saludita. Saludita. Salud. No. 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 Todo lo que le han dicho de aquello no es cierto, compadre. Devuélveme mis papeles. Regrésame las escrituras de mi tumba. Devuélveme mi tumba. Sí, sí, sí. Compadre, lo que usted quiera. ¡Mi tumba! ¿Ah? 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 ¡Mi tumba! Y compadre, claro. Vamos a decir salud. Salud. Oye, Goyita. Acabo de recordar que tengo una deuda muy grande con Matías. Voy a pagársela. ¿Me permites? Permiso. Catica, Catica. Dime, dime, dime. ¿Quién te hizo estrella, eh? Yo. Usted. ¿Y quién te puso el nombre de Catica? Usted. Ahora que está solita, debe saber. Por lo tanto, quiero saldar esa cuenta pendiente antes de que partas, mi querido Matías. Era 1,000,000. ¿Te acuerdas? ¿Lo podemos dejar en 100,000? Gracias. ¿Qué día es hoy? Te emborrachas, significa... Por eso no te preocupes. Son 10 para cada una. Yo soy pagano. ¡Vamos! Vamos a divertirnos. Ya va. Mucho. Compadre. Compadre Matías. Compadrito. Compadre. Usted sabe que yo le gané la buena. Es más, yo ni quería jugar con usted. Además, todo lo suyo me merece un gran respeto, compadre. Y como todo mundo lo sabe muy bien en el pueblo, esta tumba es lo más sagrado para usted. Pero no me estoy asustando. Aquí le devuelvo sus papeles. Y que descanse usted en paz. Gracias, compadre. Qué gesto tan bonito. No esperaba menos de usted. Dulce María. Qué golpe tan duro ha recibido, Goyita. Ay, qué golpe tan duro.
duro. ¿Qué golpe tan duro le voy a dar? ¿Cómo me siga agarrando la pierna? Ay, oiga, ¿sabes qué? Ojalá y la tristeza no vaya a invadir a Katinka. Pues don Neto Balsa acaba de recibir una cantidad importante de champaña chafa que donde no se consuma va a estallar como bomba. Por fin se le hizo a Matías lo de su tumba. Y por fin nos ha dejado solos para disfrutar nuestro amor. Oye, Nenora, ¿y aquí acomodan la botella? ¡Suéltame, mugroso! ¿Cuánto cobras? Mira nada más qué cinismo. Todavía no entierran ese bruto. Y eso si están que se les queman las habas. Pues cómo no se levante el mula muerto para que viera la desfachatez que hay en su casa. Matías, ¿qué me pasó? ¿Por qué me metieron aquí? Baja, después te... Sí, pero... Oh. Explíqueme. Estás vivo. Goyita. Goyita. Goyita, no me ha pasado nada. Estoy vivo. No, no, Matías. No me hagas esto. Tú ya estabas muerto. Está vivo. Lo que pasa es que cayó en estado de catalepsia. Pero está vivo. Vivo, ay, vivo. Goyita, Goyita. No. ¿Cómo no? Goyita, vas a ver que resucita toda ti. Goyita, mi vida. Goyita, volverán las oscuras golondrinas. Ay, voy a levantarse. Véngase con su Matías. Sobre el muerto, las cobijas. Mi cheque. Ay, sí. Ay, qué bueno que te vuelvo a ver. Si no rebotas, mano. Calma, calma, calma. Don Matías está vivo. No está muerto. Ni es ningún fantasma. Ni tampoco viene a cobrar ninguna deuda. Está vivo, mírenlo. Lo que pasa es que le dio un ataque de catalepsia. ¡Viva Matías! ¡Estamos vivos, compadre! Los papeles de la tumba están en la caja, ¿eh? Ahí están bien, compadre. ¡Viva Matías! ¡Viva! Oye, lo bueno de esto, que siquiera recuperó a su mujer y la tumba. Bueno, por la tumba sí, pero la vieja quién sabe. Su atención, por favor. Señoras y señores, he sido notificado de la infausta resurrección de don Matías Cornelio. Óigame, ¿infausta por qué? Trataré de explicarme. Porque en vista de que el sepelio no se llevará a cabo afortunadamente para ustedes, pero desgraciadamente para nosotros, ya que estas faltas de seriedad nos pueden desprestigiar. Y la verdad, para que no trascienda esto, nos retiramos. De todas maneras, les quiero recordar que Funerales Fragoso está a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. A sus órdenes. Oiga usted, ¿pero por qué se están llevando todo esto si está totalmente pagado? No hay problema, doctor. Si alguno de ustedes lo va a usar, con mucho gusto, Funerales Fragoso a su casa lo va a instalar. No, no, no. A mí me quedaré muy angosto. Por mí puede llevarse su mugrero. No lo quiero volver a ver. Así será. Y felicidades, don Matías. Gracias. Espero que muy pronto nos otorgue el placer de servirle en serio. La lengua se le haga cuerno, borrego. Sáquese. ¡Huele! Compadre. Gracias, compadre. Chacrío. Gracias. ¡Viva el muerto, don Matías Cornelio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y venga la música! ¡Música para bailar y para celebrar este fausto acontecimiento! ¡No me dejen solo! ¡Pásenme siquiera la güera! ¶¶
Matías Cornelio, en pleno uso de mis facultades mentales, ofrezco 25 millones de pesos que han sido depositados en la notaría pública de este pueblo de Santa María el Alto. Sí. Perdón. Para que sean entregados en caso de muerte a la persona que conduzca mis restos a mi casa situada en el pueblo de Santa María el Alto, para ser sepultado en la tumba de mi propiedad que se encuentra en el panteón civil del municipio antes citado. Dicha tumba no podrá ser negociada, perdón, en ninguna forma a otra persona, y el único que podrá ser sepultado en ella será su propietario. Doy fe, licenciado Prudencio Reyes, notario, que soy yo. Haga favor de firmar, señor. Claro. Gracias. Cuídate mucho y no te desveles tanto, ¿eh? Sigue las indicaciones del doctor y no dejes de tomar tus medicinas. Sí, Matías, está bien. Bueno, también te encargo... Huele quemado. ¿Qué se está quemando? ¿Quemando? Anda. Otra vez, Matías. En esta casa no se puede tener nada sin que lo quemes. Pues sí, perdóname, Goyita, pero es que se me olvidó... Se te olvida, siempre se te olvida. Todo quemas, cenizas por todos lados. Ya estoy harta de que me vengan a cobrar por todo lo que quemas en todas partes. Claro, tienes razón, viejita. Pero te prometo que no volveré a quemar nada. Pero no se me enoje, no quiero verla enojada ahora que me voy. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Bueno, en San Lorenzo voy a estar 5 días y de ahí me paso a la Encarnación. Ah, pero voy a ganar una fortuna porque llevo un gallo que no va a haber otro que se le pare por enfrente. Lo he estado preparando y puedo agarrar tronchado todo lo que me mande. Va a asegurar ese palenque porque... ¡Compadre! ¿Qué tal? Comadrita, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues pasaba de casualidad por aquí y me dije, voy a desearle a mi compadre buen viaje y buena suerte en los gallos. Gracias, compadre. Pues a ver cómo me va, ¿verdad? Ahí le encargo mucho a mi vieja. Échemele un ojito. Pues ya ve, se va a quedar solita él. Lo vamos a hacer como si fuera usted mismo. Y no se preocupe. Gracias, compadre. No te preocupes, Matías, que no es la primera vez que me quedo sola. No, ¿verdad? Bueno, ayúdeme con las petacas, compadre. Bueno, mi amor, ya vengo, ¿eh? Cuídese mucho, 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 mucho. Sí. Bueno, compadre, apúrese. Ah, sí, sí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que se había muerto. ¿Quién? Pues Matías, ahí viene. ¿Qué hubo, pues, hombre? ¿Qué hubo, Matías? Pues no que te habías muerto. Pues yo creo que no, porque aquí me tienen vivito y coleando. No, es que nos vinieron a contar que usted ya se había quebrado, don Matías. Adiós. Ya hasta íbamos a mandar a decir una misa en su honor. No, mala hierba nunca muere. Y cuando muere ni falta que hace. ¿Verdad? Tú cállate. Entonces, ¿qué te pasó, Matías? No, pues tuve un percance. Perdí mi tumba, pero la volví a recuperar. Pues sí, pero ya no me volverá a pasar porque ahora sí me aseguré. Mira, estos papeles hacen de mi tumba... Bueno, hacen de mi tumba todo un tesoro porque se vuelve invendible, innegociable, inapostable. Y además, hay una cosa muy importante... Fíjense, si muero lejos de mi pueblo, el pelao que me lleve para allá se va a ganar 25 millones de pesos que ya están depositados con el mismo notario. ¿Eh? No, don Matías, usted sí sabe dónde va a quedar. No, pues sí. ¿Y qué, Cuco? ¿Cómo está tu vieja? Pues comparada con la de Chon, muy bien.
pero comparada con Olga Brinsky, pues de la fregada. ¿Y la tuya, John? No, don Matías, la mía la perdí el mes pasado. Caray, cómo lo siento que se te haya muerto, hombre. La perdí en un volado. Oye, Matías, ¿y qué tan buenos son los gallos que nos traes ahora? Nombres superiores. Vas a ver cómo los de la región no van a poder con ellos. ¿Y qué, don Matías? ¿No la va a dar a Cuco y a mí de pastores? Pues por eso vine a buscarlos, hombre. Ahora trépense a la camioneta y vamos a llevar a los gallos a descansar, porque quiero que estén listos para la pelea. Órale. Ahí nos vemos, Liborio. Bueno, Liborio, gusto en saludarte. Igualmente, Matías. Espero en el palenque, ¿eh? Allá nos vemos. Adiós, pues. Tienes que estar como siempre, mi amor. El público te está esperando. No más quiero que me esperes tú, Matías. Qué gusto me da de verte, de estar nuevamente aquí contigo. Yo sé que el público estará loco, pero yo quiero tenerte loco a ti, malvado. Como siempre. Como hace tiempo. ¿Te acuerdas? Qué bonito fue, ¿verdad? Ay, fue lindo realmente, Matías. Precioso. Precioso. Estás, ¿todavía saliendo con ella? ¿Me engañas? ¿Con Katinka? Sí, pero yo soy muy supersticioso. Para mí, Katinka es solamente un talismán. Es una niña, así que... Pero dicen que... ¡Silencio, señores! Pelea de compromiso entre Santa María el Alto, representado por don Matías Cornelio, y el Rancho Tasquillo, representado por don Luis Ramírez, que portará el color rojo. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Cierren las puertas! ¡Todo para adentro! ¡Nada para afuera! ¡Dali, dali, dali, dali! ¡Isu, isu! ¿Siente mal? Mire, 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 ahí va. Ándele. Tú te lo buscaste. Buenas, Filemón. Qué milagro, ¿eh? Ah, ¿qué tal, doctor? Pues aquí... visitando a mi comadre. Necesito urgentemente hablar con Matías. Matías no está. Anda en sus palenques. Por eso necesito hablar con él. Quiero que le digas que le tengo terminantemente prohibido cualquier emoción fuerte, que ahora sí puede causarle irremediablemente la muerte. ¿Eso quiere decir que...? Eso que estás pensando. Bueno, y ahora sí me voy porque... voy a cobrarle una consulta, Rosita. Pero si Rosita no tiene dinero. No quiero dinero. Quiero cobrar en especie. Bueno, deséenme buena suerte los dos. Con permiso. Una emoción fuerte puede matarlo.
No, patrón, cuando yo vi que el giro le dio el primer cate, yo nomás vi como el güero se fue canteando. Pero luego vi como el güero se levantó y empezó a... Y así fue como le dio. Pero palabrita que yo pensé que nos ganaba el giro. Lo bueno fue que el otro cayó y dobló el pico cuando menos lo esperaban. Órale pues, patrón, diga salud. Ya se le está subiendo, patrón. No, hombre, lo que pasa es que está agüitado. Ahora, patrón, que si es por las peleas que siguen, ¿para qué se preocupa? Claro, tenemos los mejores gallos del torneo. No, lo que está haciendo falta es música para el patrón, ¿no es cierto? Oye, John, ¿no extrañas a tu mujer? No, patrón. No más que lo menciona usted y harta tristeza me da. Ándele. Ya también se está acordando su señora, ¿verdad? Pues sí, voy a mandar por ella. Mañana, después de que hagamos las peleas, la voy a mandar traer. Claro, eso merece un trago. Eso. ¡Salud! Pero yo veo que se siente mal, patrón. Ya ve cómo sí se siente mal, oiga. Míralo. Ahí está, Matías. Ayúdame. Vamos a sacarlo. Órale. Véngase. Por acá. Aquí, aguanta, no. Matías. Sí. Matías se siente mal. Cuidado. Más que le dé el aire. Cuidado. Aquí. Despacio. Ahí nomás. Ahí recuéstalo. Ahí recárgalo. Siéntelo. Ahí nomás. Sí, así. Ahí. Echa el aire. ¿Qué siente? Gracias por cuidarme, amigos. Gracias. Ahí siento que me cuelgo. Aquí en la bolsa traigo los papeles del notario. Él les dará los 25 millones de pesos. Llevarme y dígale que yo... No se vaya, don Matías, no se vaya. Todavía no acaba la feria. Está muerto. No, señor. Ningún abuso. Soy el presidente municipal y el que dice la última palabra. ¡Parado! Nunca es parejo con nosotros. Ningún parejo. ¿Por qué es el presidente nada más? Sí, señor. Además, ¿qué alegan? Los 25 millones son de nosotros. Pues a nosotros lo que no nos gusta es que pues, usted se va a quedar con más de la mitad. Claro. Además, nosotros lo vamos a llevar y estar lejos. Pero yo voy a cobrar por mi inteligencia, no por lo que voy a hacer. Además, ¿a quién se le ocurrió incinerarlo? Para mandar las cenizas y así fuera más fácil. No, pues usted... ¿Y a quién se le ocurrió la firma de los papeles para acreditar que las cenizas son de Matías? No, pues usted. Ahí está. Entonces, ¿justo o no es justo que la mitad de la lana sea para ustedes y la otra mitad para mí? Bueno, pues ya ha visto así. Está bien, Cuco. Tiene razón, John. Ah, ¿verdad, güeyes? Señor presidente, ya todo está listo. El pueblo y la banda están formados. Está bueno. Síganme. Pero serios. Muy serios.
pueblo de San Lorenzo. Nos hemos reunido aquí para despedir los restos de nuestro amigo Matías Cornelio. Los gastos los pagará el municipio, para ejemplo de la entidad. Porque aquel que viene a la feria y deja su feria, tiene asegurado su regreso a casa. Descanse en paz, amigo Matías Cornelio, en la tumba que tanto amas. Amén. 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 Oye, esto ya se calentó. El próximo pueblo nos paramos para que se enfríe, ¿eh? Sí, ve que nosotros también nos echamos una fría. Tú sí sabes, Coco. ¿Oh? Los señores. Tráiganos una botella. Oiga, ¿tiene botana? Unos taquitos de huevo bien sabrosos. Ándele, ándele. Véngase pa' acá, don Matías. Hágase pa' acá, no le saque. No, sea orillero. Oiga, tráiganos otro vaso. ¿Para quién? Eso a usted no le importa, traiga otro vaso. Está bien. Salud, don Matías. Salud, patrón. Salud, salud. Cuco. Salud. Me regañó. Se lo regañó. Pero nomás el primero. Ándele, don Matías, ándele, 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 parejo como siempre. Ándele, mi Cuco. Salud. Salud. Salud, patrón. Salud, patrón. Ya pasa. Ya pasa. Ya pasa. Órale, patrón, no se quede atrás. Con mucho respeto, patrón. Salud. Salud, patrón. Salud, salud, Cuco. Salud. Por usted, don Matías, que siempre fue un hombre que... Se arrugó al final. Por necesidad. Además, patrón, va usted a perdonar, pero no a que usted tomar. Y tiene razón. A su edad, las agruras son canijas. Ustedes tengan consuelo. No me digas. Nosotros los vamos a llevar... al lugar. Al lugar. Al lugar que usted más quiere. Pero antes, patroncito, se va a echar otra con nosotros. No se me quites el jalón. ¡Llena el hijo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah!
gacho. Voy a donde tú no puedes ir por mí. Entonces te acompaño. Un mexicano nunca va solo. Sí, Coco, tú sabes. Tú sabes, hijo. Vamos, son. Pero ¿cuál es que me gana? Perdón. Esperamos que todo haya salido bien. Oye, flaco, ¿cerraste la camioneta? No. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Ahí traemos la urna y son 25 millones de pesos, güey. Pues ya ves que esta cochinada de camioneta se calienta mucho. Ah, pues apúrate. ¡Suelta eso que no es mío! ¿Por qué andan a agarrar lo que no es mío? ¡Ahí está! ¡Ahí la tiene! ¡Fuera! ¡No, tiro tiro el tiro! ¡Ay, la policía! ¡No! ¡Uy! ¡Lo vas a tirar, hombre! ¡Tira! Hacer una cosa. ¿Qué cosa, hijo? Vamos a repartirnos el dinero. ¿Cuál dinero? Los 25 millones de pesos que traen en la caja. Sale pues. Vamos a repartirle. Sale. Púrate, po. ¿Qué pasó, hijo? ¿Todavía quieres tu mitad? ¿Y el dinero? Nosotros no tenemos dinero. Lo que pasa es que ustedes nomás están picando. ¡Tuerco, hijo! ¡Eso! ¡Vámonos, Cuco! ¡Vámonos, John! ¡Te dije! ¡Ahora! ¡Te lo dije, güey! ¡No lo tires, todavía sirve! ¡Gasolina! ¡Váyanse de gasolina! Ninguna noticia, señor. Ninguna noticia, señor. ¡Ninguna noticia, señor! Estos güeyes ya volaron con todo y lana. Pero te juro que de mí nadie se burla. Y los voy a encontrar aunque sea en el meritito infierno. ¡Lárgate! Sí, señor. Ahora sí no nos volverá a asustar. Llegará con los pies por delante para siempre. Filemón, creo que esto no me va a gustar. ¿Que no me amas? Sí, claro. No te preocupes. Voy por nuestra felicidad. Ay, Cuco, traigo una cruda que no la aguanto, mano. Pues párate en el pueblito que sigue, porque ya traigo un chorro de hambre. Pues vas a tener que echarte un chorro de aire, hijo, porque no tengo ni un solo centavo. ¿Cómo no? ¿Y esto? Eso no vale aquí nada, güey. ¿Y los gallos tampoco valen nada? Oye, pues últimamente, pues ya golpeados, ¿para qué sirven? Ni modo que peleen con muletas. Ay, don Matías, ¿en qué bronca nos está usted metiendo? A ver, ya me voy a ir. Nadie se va a quedar con este gallo de oro. Bueno, de veras, no sé cómo no entienden que están perdiendo la oportunidad de... ¡Aquí está su gallo con un espolón de oro! ¡Gallo! ¡Compro! ¿Compra gallo? Sí. Llegó usted tarde. Ni modo. Pero usted, patrón, es la afortunada. Mire, le vamos a chacharear este gallo fino de pelea por unas comidas. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya, ¿no? ¿Encontramos a esta taruga? Pues no,
A mí se me hace que este gallo es robado. No se mande, Marchanta. Somos galleros profesionales. Y este gallo lo estamos dando de baja, ¿sabe por qué? Porque anoche perdió su pelea. Bueno, sí, pero muy dignamente. Sí. Bueno, pero una comida nada más, ¿eh? No, somos dos. Bueno, está bien. Siéntense, ahorita les sirvo. Va usted a perdonar, don Matías. Pero nomás nos dieron dos comidas. No se le vaya a antojar. Oye, pasa un traguito, Rex. No, tú vienes manejando. Ay, ¿sabes? Que soy un pilotazo, un jugo. Bueno, que sea uno nomás. Bueno, nomás uno. ¡Cuidado! ¿Viste? ¿Yo vi? Él fue... Yo venía bien. ¿Para qué hacen cosas así? ¿Cuco? ¿Cuco? ¿Qué pasó? Las cenizas se volaron. ¿Y ahora? ¿Qué? Yo qué sé, mano. ¿Y los 25 millones? Bueno, ¿qué no estás viendo, güey? Que ya se volaron. Ya se volaron, Cuco. ¡Maldita suerte! ¿Por qué estamos a punto de llegar? ¿Qué le vamos a decir a don Liborio? Pues la verdad, hijo. No nos va a creer. La verdad. Tú estás testigo. Cierto. Yo aquí, manejando para... ¿Sí? Bueno, venimos a dar vuelta y... Ya está, Cuco. ¿Ya está qué? Aquel. Buen provecho. Y aquel, las cenizas. El vaso que se acaba de quemar. ¿Eh? Las levantamos. Tienes toda la razón. Digo. Perdone, ¿la señora de Matías Cornelio? Sí, soy yo, diga usted. Soy el presidente municipal de San Lorenzo.
Y quiero que sepa que fui muy amigo de su marido hasta que el fuego nos separó. Ay, Matías ya quemó otra cosa. Y claro, usted viene a cobrar lo que el fuego consumió. Bueno, pues viéndolo de ese modo. ¿Y no le dijo que yo me fuera con usted? Pues francamente no. Pero una dama como usted no necesita invitación. Sencillamente usted va a dejar de ser la viuda de Matías Cornelio para convertirse en la primera dama de San Lorenzo. Será usted la esposa de Liborio Pacheco. ¿Qué? ¿Qué diablos dice usted? ¿De qué viuda me habla? ¿Cómo? ¿De manera que no está usted enterada que su marido falleció en mi pueblo y que se lo envié convertido en cenizas? ¿Matías muerto? ¿Muerto? E incinerado. ¿Y Filemón? ¿Filemón? ¿Qué Filemón? Más bien yo preguntaría, ¿y Cuco? ¿Y Chon? ¿Qué Cuco? ¿Qué Chon? Permítame, señora. Yo abro. Voy a ver, ¿quién Chon? Pues por aquí, señor. Ah, caray, ¿cómo se fue este a don Liborio? Soy don Liborio. Ah, don Liborio. Coste, aquí está, misión cumplida, ¿eh? Aquí llegó don Matías. Primeramente, señora, permítame expresar mis condolencias por tan infausto acontecimiento. Chon, toma. Cuco, la libreta de actas. Aquí la tienes, señor licenciado. Y enseguida notificarle que habiendo examinado detenidamente las pruebas que presentaron los señores Concepción del Oro y Refugio del Monte, les serán entregados los 25 millones de pesos que por voluntad expresa de don Matías Cornelio, aquí presente, otorga a quien lo trajo a su última morada. $25 millones de pesos. Momentito. Este dinero no es para ninguno de nosotros. Es para obras de beneficio del pueblo de San Lorenzo, al que tanto quiso don Matías Cornelio, a quien me honro en nombrar hijo predilecto de este pueblo, y por ende hago entrega de las llaves de la ciudad. Pero es que... Es que nada. No, está bien, suficiente. Yo lo único que quisiera es que me dejara rubricar musicalmente su acto. Pues rubríquelo. Rata, 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 rata. Vámonos, John. Te lo dije, Cuco. Que este presidente se va a cuantos meses. Y como no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, nuestro entrañable amigo don Matías Cornelio logra hoy el más grande anhelo de su vida: reposar en esa tumba que fue la razón de su existencia. ¡Descanse en paz! ¡Descanse en paz! Katinka, quiero que sepa usted que no se queda sola ni desamparada. Yo siempre he sido un solterón empedernido, pero... Katinka, pero si usted quiere y acepta ser mi esposa, prometo hacerle pasar una eterna luna de miel. ¡Qué mal momento escogió usted para hacerme semejante proposición! Nunca lo creí tan bajo. Tiene razón, muchísima razón. ¿Cómo se atreve a aspirar a la mano de Katinka, la estrella de mi espectáculo? Y dentro de poco, si ella quiere, de todos mis bienes. ¿Y por qué no? De mi vida. Katinka. ¡Qué bajos son los dos! Bollita. Es así como respetan las cenizas de mi marido. ¿Y a una mujer que se ha quedado sola en la vida? Sola no. No se preocupe, Goyita. Aquí hay un hombre que de ahora en adelante sabrá comprenderla y defenderla.
¡Ay, te fijaste! ¡Qué descaradota! Juntar los tres amantes aquí, ¡qué bárbara! ¡Cuatro! ¿Y don Filemón qué? ¡Oye, cóllense, viejas chismosas, envidiosas! Como ustedes, nadie las ve. ¡Ay, sí! Me presumes mucho porque traes tu minifalda. ¡Mira, güey, aprende! Pues yo soy tan hombre como usted. ¡Y yo soy tan hombre como ustedes dos! ¿Ah, sí? Pues aguánteme esta. ¡Ay, hijo de madre! ¡Sí! ¡Pues aguánteme esta otra! ¿Qué estás creyendo? Aprovechando los guamazos, vamos a desgreñarnos estas viejas. ¡Vengo acá! ¡No lo suelten! ¡No va a poder tirar! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Ya déjenme! ¡Ya déjenme! ¡Por favor, ya déjenme! ¡Ya no me estén pegando! ¿Qué pasó, Tomás? Por favor. Catinaca. Lo siento mucho, mamanchita. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No quiero verlos más! ¡Lárguense! ¡Lárguense todos! ¡Buitres! 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 No necesito ni su compasión ni su dinero. Filemón, Filemón, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué no estás aquí ahora que te necesito tanto? Filemón, Filemón, ¿dónde estás? ¿Qué le gustaba a Katinka de saber lo cerca que estaba Filemón de ella? Oiga, tata, ¿y hay testigos de la historia que nos acaba de contar? Hay dos. Uno difunto. El otro vivo. El difunto. Aquí. Aquí está. Refugio del monte. Entrañable amigo. El otro, el vivo, no muy vivo porque si ya está a punto de entregar su alma al Creador. Ese soy yo, Concepción del Oro.
donde hubo fuego quedan algunas cenizas. Y hoy que te encontré de nuevo, me di cuenta que es verdad. Que a pesar que en tanto tiempo yo de ti no supe nada, hoy al ver tus lindos ojos quise volverte a besar. Yo no sé si aún eres libre y si vivo en tu memoria. Yo no sé si aún me quieres o me dejaste de amar. Lo que sé es que hoy al mirarte hasta lo imposible por volverte a acariciar. ¿Qué daría por volver a sentirte mía otra vez, como cuando me querías? ¿Qué daría por volver a estar de esto algún día? Quedaría por nuestras noches repetir, por tenerte junto a mí toda la vida. Dejaste de amar.